Hay personajes en la vida que no son fácil de encontrarlos así en un lugar, en una finca, y poder dialogar con ellos su perfil de vida. Para Canal Córdoba, para Canal CNC, para mi canal de YouTube, es grato encontrarme hoy con el Rey Vallenato 1995, Freddy Sierra Díaz. Freddy, bienvenido a Canal Córdoba, a CNC y a mi canal de YouTube. Bueno, un saludo a CNC, Canal Córdoba, de parte de este su amigo Freddy Sierra y sobre todo hermano de este hombre, el cual ha sido un batallador, un hombre que ha estado siempre pendiente de que la información le llegue a todos y pendiente de que ese folclore ruede por todas partes. Es grato encontrarme contigo y bueno, compartir este momento agradable de familia, de amistad y darle las gracias a Dios por encontrarnos. Tal como dije en un principio, esta va a ser una entrevista de perfil, de ese perfil personal, de ese perfil de familia, de amigos, de ese perfil donde escudriñamos la vida del personaje. Empezamos, Freddy. ¿Dónde naciste? Háblanos de tus padres, háblanos de tus estudios, de esos primeros años de vida. Bueno, yo soy sagunense, nací un 8 de octubre de 1960. Este sábado que pasó cumplí 62 años, nací en el 60. Y bueno, darle gracias a Dios, la verdad es que no podemos hacer otra cosa que darle gracias a Dios por lo que nos ha permitido vivir, por estar rodeado de gente buena, de gente que siempre nos ha brindado el saludo cariñoso, el amor, la confianza, la alegría. Y bueno, aquí estamos, todavía seguimos en esa lucha musical. Es el don que Dios nos dio, tocar el acordeón, divertir a la gente, llevar los mensajes a todas partes con nuestra música. He tenido la oportunidad de salir a 4 países. Y bueno, aquí estamos, Freddy Sierra todavía sigue con el acordeón. Mientras Dios le dé vida, seguirá adelante con ese acordeón. Tengo 3 hijos, los cuales pues a peso de acordeón logré profesionalizar. Tengo 6 nietos. Mi papá falleció hace 22 años. Mi mamá todavía sigue viva, gracias a Dios. Tengo 11 hermanos, somos 11 hermanos. Y bueno, la familia pues es la que hoy nos congratula de que creo yo de que hemos de alguna forma ese recorrido que Dios nos mandó que Dios nos dio la vida para que cumpliéramos con eso, creo que lo hemos cumplido y le pedimos gracias a Dios que nos dé licencia, que nos sigas dando licencia para seguir adelante y disfrutar de los amigos como tú, Gracias, Freddy. disfrutar de los hijos, de los nietos, de los amigos, de la música, de todo lo que tiene que ver con la vida. Freddy, hablemos un poco de tu vida educativa, académica, háblanos de ello. Bueno, yo fui un poco desaplicado con el estudio. Mi papá no gustaba de la música, decía que la música era ron, trasnocho y ron. Entonces yo empecé a estudiar, pero desde 14 años empecé a dedicarle a la caja. Yo me inicié como cajero, ya en el año 76 me dediqué al acordeón y eso me llevó a ser desaplicado con el colegio, al punto pues que llegué hasta tercero bachillerato y me retiré. Ya después, en el 97, validé el bachillerato, me convertí en bachiller, lo validé. Y me convertí en bachiller, pero yo pienso de que pues hubiera sido también mejor estudiar, o sea, tener la música, pero estudiar. Pero bueno, Dios me dio la facilidad de la música, me convertí en un profesional de la música. Yo soy un profesional del acordeón, de la música. Creo que he sabido cumplir esa labor. He respetado el arte, he respetado a mi instrumento, a los amigos. He estado en muchos eventos de Colombia y fuera de Colombia, mostrando nuestra música. Siempre ese mensaje nuestro, la cumbia, el porro, el paseo, la puya, el son, todo lo que tiene que ver con música vallenata y música sabanera. Entonces, la verdad es que le doy gracias a Dios. Dios, gracias por permitirnos ser lo que somos y vivir lo que hemos vivido. A ver, Freddy, son tantas las variantes que tenemos para dialogar con Freddy, que ya hablamos de la parte educativa, hablemos de esa parte que tiene que ver con el primer acordeón, la raíz musical, ¿de dónde viene todo esto, Freddy? Bueno, mis abuelos, mi abuelo, los abuelos de mi, el papá de mi papá,
y los hermanos tocaban guitarra. Mi papá tocaba violina. Y un sobrino de mi abuelo que se bajaba en la casa nuestra, yo fui criado abuelo aquí en Sahagún, él se presentaba a la casa con un acordeón de dos teclados por allá en el año 70, 68, 70, y tocaba la música de Julio de la Osa y de Alejo Durán, un acordeón de dos teclados. En algunos momentos que él salía para la calle o a cumplir compromisos de trabajo, dejaba el acordeón y yo lo cogía. Eso me costaba una limpia, porque a él no le gustaba que cogiera el acordeón. Tendría yo por ahí 8 años, 9 años, 10 años. Después, ya en el 74, me dediqué a tocar la caja con Daniel Vergara, con Elías Jiménez, con Peyolía, con todo lo que había en el momento en Sahagún. El primer acordeón, pues, lo tuve en una, a través de una parranda. Ese gran señor parrandero de Sahagún, Toño Antonio Otero Ramírez. Después tuve un acordeón que me regaló Toño Mercado con Pedro Beltrán, ambos ganaderos. Y después vinieron los festivales, y en los festivales me ganaba uno o dos acordeones, me gané más de 30 festivales. Entonces me gané el Festival Sabanero de Sincelejo, Ayapelca, Bucasia, Montelíbano, Cotorra, Sahagún, Chinú, San Juan, San Andrés Isla, Bogotá dos veces, Ayapel, en fin, en la mayoría repetí los festivales. Entonces pues, y pues el Festival Vallenato, que es el festival más importante de Colombia y el mundo en cuanto a acordeón. Entonces la vida nos ha dado unas satisfacciones, unas alegrías, nos ha permitido reírnos, aunque hemos llorado, porque hace 33 años Freddy Sierra estuvo hospitalizado por una pancreatitis de conocimiento público y de mucha gente, una pancreatitis hemorrágica. Yo soy un hombre que tengo problemas de triglicéridos, tengo que cuidarme mucho de las grasas y las harinas. Entonces los triglicéridos se me elevaban mucho y con el trago, trasnocho, grasa, ese desorden me llevó a una pancreatitis hemorrágica que me mantuvo hospitalizado 4 meses en Medellín y casi año y medio alejado de la música. Bueno, pero comencé, gracias a la ciencia, gracias a Dios y a las oraciones, logré quedarme con vida, gracias a Dios, y me recuperé y me encuentro bien de salud, gracias a Dios. Y hoy, 33 años después, el cumpleaños número 29 me cogió en Medellín, con 11 cirugías que tengo encima. 11 cirugías, me hicieron 12 diálisis, pero mis riñones respondieron, quedé bien. O sea, gozo de buena salud, gracias a Dios. Pero pasé por ese trance, como dice la canción de Emiliano, reímos, lloramos, hay momentos tristes, de alegría, pero eso es la vida, si no, no es vida. A ver, hemos notado que los artistas cuando se vuelven famosos como usted, casi siempre se van de su pueblo, pero usted no ha abandonado a Sahagún por ningún motivo. No, hombre, yo aquí están mis amigos, aquí están mis ancestros, aquí están mis hijos, aunque tengo una hija en Montería, pero aquí está mi mamá, aquí están mis hermanos, todos, excepto una hermana vive en Cartagena, pero los demás estamos todos residenciados aquí en Sahagún. Y aquí es donde me siento bien y me he sentido bien, pese a algunos despropósitos y algunos desconocimientos de la parte política, pero como dice el dicho, nadie es profeta en su tierra, pero bueno, hemos podido sobresalir, hemos podido subsistir, hemos gozado de muchas cosas. La vida nos ha permitido, Dios nos ha permitido saborear muchos manjares, aunque también hemos tenido momentos de tristeza, pero repito, eso es la vida. La vida no puede ser recta, tiene que haber altibajos para poder valorar y llegar a querer las cosas esas que de pronto tenemos a montón y de pronto se nos van porque no las valoramos. O de pronto, poquito a poco, vamos adquiriendo algo y ese algo nos lleva a posicionarnos, a tener una situación tranquila. Pero eso es la vida y ¿para qué nos vamos a quejar? Al contrario, gracias a Dios, gracias a los amigos, gracias a la vida, porque estamos aquí y aspiramos a que sigamos estando para disfrutar de todo esto que Dios nos brinda. Qué bonito hablar contigo, Freddy, tener esta oportunidad de estar aquí en la finca de Yamit. Bula. Mercado Bula. En el cumpleaños de mi compadre Jaime Palacio Madera. En el cumpleaños de nuestro compadre Jaime Palacio Madera. Y te lo juro que no es fácil encontrar los personajes y poder hablar con ellos como estamos haciendo nosotros. Siempre nos encontramos en los festivales, dos palabritas, la bulla que no deja grabar bien. Y no tiene uno estas oportunidades que hoy le doy gracias a Dios que me permite estar aquí contigo, Freddy. No, hermano, usted es una persona... Es una persona que ha contribuido a ese enriquecimiento cultural folclórico de Córdoba, de Colombia y el mundo, porque usted se ha trasladado a Yupay y a cuanto evento cultural hay para llevar la información de lo que pasa en cada situación de esa, en cada evento, en cada festival. Entonces son cosas
que tienen un valor demasiado agregado. Y usted es un hombre que ha hecho ese trabajo como muchos desde Córdoba. Pero siempre te vemos en esa posición seria de compromiso con el público, con el arte, con el folclore, con la cultura. Freddy Sierra, ¿cómo es tu segundo nombre? Freddy Ramón Sierra Díaz. Freddy Ramón. Oye, Freddy, ¿cómo fue el mundo de cuando aprendiste a tocar acordeón? ¿Con qué canción aprendiste? ¿Cómo fue eso para aprender a tocar acordeón? La primera canción que yo toqué en acordeón se llama, la grabó Poncho Zuleta con Colacho Mendoza, de Antonio Serrano Zúñiga, Despertar de un acordeón. ¡Ay, mira, Poncho, qué bonito es escuchar en la madrugada el sonido de un acordeón! Esa fue la primera canción que Freddy Sierra tocó en acordeón. Bueno, Freddy, esa fue la primera canción. ¿Y cuál fue el primer festival que te ganaste? Yo me gané el primer festival, me lo gané en Ayapel, en la categoría aficionado. Esos festivales, no era fácil. No era fácil. Y en Sahagún también gané en aficionado, después gané en profesional. Y de ahí salimos a otros festivales. Arjona ganamos 3 veces, 2 festivales normales y el Rey de Reyes. He estado en 4 Rey de Reyes en Valledupar. Y todos los festivales por los cuales nos hemos paseado en Colombia. Y he estado en México, en el Festival Internacional de México, representando a Córdoba, a Colombia, la música vallenata. He estado en el Perú, he estado en Ecuador, en Panamá, Venezuela. No fui a Francia porque yo no soy amigo de esos viajes largos en avión. Y claro, como no tomo trago, pues, tengo 33 años que no tomo trago, entonces no me gusta, como, a pesar que soy músico y soy un hombre público, no soy amigo de esos viajes largos. Pero las veces que me toca, pues lo he hecho. Y me siento satisfecho con eso, porque donde vamos, la gente nos recibe con ese cariño, con esa alegría, y dejamos en alto nuestra tierra, nuestro folclore. Freddy, háblame del paso a paso, háblanos del paso a paso para llegar al Festival Vallenato y para llegar a ser Rey Vallenato. Bueno, Valledupar comenzamos en el año 89, concursamos ahí, me tocó concursar con Omar Geles y Cocha Molina, el rey fue Omar Geles. Pero yo estuve en esa final. En el año 90 concursó otra vez Ismael Ruda, vino Cocha Molina, y yo estuve en esa final y el rey fue Cocha Molina, segundo lugar creo que fue Ismael Ruda. En el 91 gana Julián Rojas, le gana a Juancho Roy, y Freddy Sierra estuvo en esa final, en esos 5 finalistas. En el 92 gana Álvaro López con Jorge Oñate, y Freddy Sierra estuvo en esa final. En el 93 gana Alberto Rada y Freddy Sierra estuvo en esa final. En el 94 gana Julio Rojas su segunda corona vallenata y Freddy Sierra estuvo en esa final y quedó de segundo. Y en el 95 Freddy Sierra le trae a Córdoba el título de Rey Vallenato. Eso fue algo, fue y seguirá siendo, Freddy, para nosotros los cordobeses, una cosa que no, un evento que no vamos a olvidar jamás. Traer Freddy Sierra la primera corona vallenata profesional al departamento de Córdoba, sobre todo cuando veníamos en una época en que los guajiros estaban mandando en la música de acordeón. Claro, ¿no? Y siempre pues ha habido ese regionalismo, ellos pelean por lo de ellos, eso no es malo. Ojalá nosotros peleáramos por lo nuestro nuestros políticos, nuestros representantes pelearan por nosotros también, eso es importante. Pero bueno, ya se abrió, se rompió ese hielo. Y ya Alfredo Gutiérrez tiene 3 coronas vallenata, Julio de la Osa fue rey vallenato, Julio Rojas tuvo 2 coronas vallenato, Manuel Vega es rey vallenato, Freddy Sierra rey vallenato. Entonces La Sabana ha hecho un papel importante en Valledupar, en el Festival Vallenato. Y mire que después de La Guajira y Cesar, el departamento más protagonista en el Festival Vallenato es Córdoba. Claro. Mire, Córdoba tiene 11 coronas vallenata, tiene 5 reyes en piquería. Tiene aficionado, infantil, tiene juvenil, tiene profesional. Lo único que no tiene Córdoba en Festival Vallenato en Valledupar es canción inédita. Bueno, hemos hablado de música, hemos hablado de tus inicios en el acordeón, hemos hablado de tu parte académica. Háblanos de tu familia. ¿Cómo fue ese encuentro con tu esposa y luego los hijos? Bueno, yo me casé de 20 años no cumplido. Eso. Yo digo que una parte de mucha irresponsabilidad, pero lo hicimos y ahí nos tocó pasar muchos arroyos llenos y secos, pero logramos, ya aparecieron los hijos. Tengo 3 hijos, el varón es el mayor, se llama Alfredo Javier Sierra, es administrador de empresa. Le sigue una niña que es abogada, vive en Montería. ¿Se llama?
Ketiluz Sierra Pérez. Y mi, la menor es Daisy Patricia Sierra Pérez, que también es administradora de empresa. Entonces, pues, pienso pues, que he sido afortunado en tener tres hijos. ¿Cómo se llama la esposa? La mamá de mis hijos se llama Nasira Pérez y yo vivo en unión libre con otra señora, la cual pues vive, yo más de 20 años viviendo con ¿Cómo ella. ¿Cómo se llama? Francina Flores. Francina Flores. Entonces, pues, la vida nos ha permitido, nos ha privilegiado, primero en darnos la vida, en darnos la salud y darnos la familia que tenemos, los hijos que tenemos, los nietos que tenemos y los amigos que tenemos. Gracias, Freddy. Háblanos ahora de tus grabaciones. ¿Cómo empiezas a grabar? ¿Cómo fue ese paso para llegar al acetato? Bueno, comercialmente grabamos en el año 1983 con Pedro Mendoza en Barranquilla, en el sello Felito Record. Nos hicimos un long play donde gustó mucho Quién Sabe de Pedro Pérez Flores, Tu Papelito de Calixto Ochoa, bueno, Campesina de Julio César Rocha. Después grabé con Miguel Dede en el año 85, donde está el tema Te Vas Porque La Fuerza de Mi Amor Es Más Grande Que Tu Orgullo. Te vas, ay hombre. Fue un tema nacional e internacional. Después grabé con Abel Morales, un trabajo musical donde hicimos un mosaico de porro y un long play que gustó casi todo. Cuando eso era long play, grabé con Eligio Vega, grabé con Freddy Peralta, grabé con Ismael Zuleta, ya fallecido, grabé con Miguel Herrera, tuve la fortuna de grabar con Miguel Herrera y Diomedes Díaz, Un Cuarto de Corazón, a dúo de Calixto Ochoa. En el trabajo que le hicieron Adolfo Pacheco, jugador de Los Montes de María, Freddy Sierra fue invitado para tocar 32 canciones y Emilianito Zuleta fue invitado para tocar 6 canciones, yo 32. Y tuve la fortuna de acompañar a Poncho Zuleta con La Maca Grande, acompañar con La Maca Grande también a Jorge Oñate y acompañar con La Maca Grande a Juan Carlos Coronel, a Peter Manjarres, a Juan Piña, Elías Rosado, Freddy Peralta, Silvio Brito, Peter Manjarres. Un trabajo para tenerlo ahí como recuerdo. Adolfo Pacheco, jugador de Los Montes de María. Ahí tuve la fortuna de aparecer y de tocar 32 canciones en homenaje a Adolfo Pacheco. Freddy, hablando ya, dejando al lado los artistas con los cuales has grabado, háblanos de tus primeras salidas de Sahagún y tus primeras salidas hacia otros departamentos ya invitado como artista. Hombre, yo he estado, yo creo que he recorrido todo Colombia con el acordeón, en La Guajira, en Santander, Norte de Santander. Pero de los primeritos viajes, háblanos de esas primeras salidas. Pues las primeras salidas fueron a Bogotá, a Medellín, fuimos a Medellín en el año 82, estaba ese long play de Diomedes Díaz, Todos Para Ti en Su Apogeo, y fuimos a tocar allá a un baile que organizó la colonia de Sahagún en Medellín. Estuviste la colonia tú, costeña, sí. Exacto, y tú vas a un baile con Jaime Palacio, con toda la colonia. Conmigo. Contigo. Y con Fran Pacheco. Fran Pacheco, y cantó Pedro Mendoza, que fue el cantante que me acompañaba en ese momento. Un baile, una experiencia bonita porque salíamos a Medellín. Medellín era cosa grande para nosotros y fuimos a Medellín. Y le quiero contar algo, Freddy. Usted no cantó en Medellín en cualquier lugar, cantó en el Hotel Palermo, claro. En ese escenario que pocos artistas habían pisado. Una experiencia bonita, como muchas de las que hemos vivido. Y bueno, a Barranquilla fui invitado, he sido invitado varias veces. En Cartagena, en Barranca Bermeja, Bucaramanga, a Bogotá. He ido a muchas presentaciones. He estado en los Llanos Orientales, he estado en Yopal, Casanare. En fin, he estado en muchas partes de Colombia donde he ido con mi acordeón a representar a la música de acordeón y a mi región. Es increíble los cambios que ha tenido el mundo en materia de transportes. Recordamos que antes, para llegar a Medellín, primero se llevaba el ganado y los cerdos a pie. A pie. Pero después ya llegaron los buses de palo, los primeros buses de palo. Los primeros termoquín. Después llegaron los buses, los metálicos. Después los termoquín. Y en esa época de los buses metálicos, usted fue a Medellín, todavía no habían llegado los termoquín. Y recuerdo también que usted es un héroe junto con su conjunto
porque se atrevió llegar hasta Medellín cuando la carretera no era la mejor, en una Dodge 300. Claro, sí, un amigo, pues queríamos ir tranquilo, un conductor de confianza, y eso hicimos, nos llevó un amigo que le decimos el aparato, el Nené Ruiz, y bueno, disfrutamos de una noche agradable, nos fuimos un día antes y nos venimos dos días después, y el día siguiente hicimos un sancocho trifásico allá en Medellín, donde disfrutamos con toda esa colonia costeña, y era un momento agradable, chévere, y así hemos vivido muchos momentos en muchas partes de Colombia, y ojalá que como hoy nos encontramos aquí en esta finca, nos volvamos a tropezar para que sigamos la conversación, porque no alcanza un día para deshojar lo que hemos vivido a través del tiempo usted conmigo en esto del folclore. Sí, claro que sí, pero regálame dos minutos más, háblanos, Freddy, de lo que tiene que ver con tus sueños, ¿qué sigues soñando? Hombre, quien no sueña y quien no arriesga, no tiene nada. Yo pienso que todavía nos faltan metas por cumplir. Yo tengo una producción musical que no he sacado. Aspiro a sacarla en diciembre. Pero quiero realizar un trabajo para apenas arranque el año entrante, con el favor de Dios, si Dios nos tiene con vida. Solo porros. Y se va a llamar el trabajo así, Solo Porros. Yo le he hecho un estudio al porro, le he dedicado tiempo de aprenderme lo más cercano de lo que hacen las bandas. Nunca lo haré como las bandas, pero bueno. Además de que los porros que hoy circulan y que se tocan en los festivales de la sabana, esos porros, modestia aparte, los saqué yo. O sea, yo no los inventé. Yo cogí el porro de la banda y lo llevé al concurso. María Varilla, Río Sinú, El Culebro, El Arrancateta, el Roque Guzmán, ahora tengo Mochila y el Barraquete, en fin, un poco de porro que hoy circulan en todos los festivales de Colombia. Hablando de porro, Freddy, sabemos que interpretar el porro en acordeón no lo hace todo acordeonero, y usted lo hace a la perfección, y Sahagún también es como la cuna de este tipo de artistas que tocan el porro en acordeón. Háblanos de esa experiencia, Freddy. Sí, el porro. Hay porro en tono mayor y porro en tono menor, como la cumbia. Hay cumbia en tono mayor y en tono menor. Entonces, el porro tiene un sabor especial que si el acordeonero, el intérprete, no se lo da, tocará el porro, pero no lo hace sentir. El porro tiene algo que se llama la bozá. Que es ese sentimiento, ese gusto, ese sabor, como lo hace la banda. Oye, ese porro que está aquí al fondo, esa es la bozá. Entonces el acordeonero, como el acordeón es solo para tocar clarinete, trompeta, bombardino, tiene uno que combinar con los bajos eso y conocer el instrumento, conocer el acordeón. Entonces, hay que aprendérselo bien. No aprendérselo para salir del paso y para concursarnos. Es aprendérselo para que la gente, uno pueda transmitirle ese gusto, ese sabor, ese sentimiento a la gente con el porro. A ver, háblanos un poco más a fondo de tu trabajo, Porro, Solo Porro. Sí, eso, ya tengo como 12 porros ensayados, organizándolos ahí poquito a poco, porque quiero materializar eso para el año entrante y dejar eso en la historia de la música. Un trabajo de Solo Porros con el acordeón de Freddy Sierra. Trataré de ser lo más cuidadoso que se pueda para actuar con toda la responsabilidad del caso y mostrarle a la sociedad nuestra y a los amantes de la música, de banda sobre todo, y el acordeón, de que el porro no es solamente para la banda, el porro es para el acordeón también. Te felicito, Freddy, porque nuestro porro necesita eso que hizo Adriana Lucía, claro, eso que estás haciendo tú, y eso que necesitamos que artistas, todos los artistas de Córdoba y del resto del Caribe, empiezan a tener el porro como un elemento que está ahí guardado, pero que va a ser de mucha aceptación nacional e internacional. Bueno, sí, yo pienso de que sí, esperemos de que el tiempo pase, ya pues estamos, diciembre está a la mano y arranca enero. Yo pienso que en febrero estamos en el estudio de grabación ya cristalizando este sueño, un sueño que siempre he tenido, y le he pedido a Dios que me dé esa fortaleza económica, esa fortaleza espiritual y musical
para mostrar algo digno de nuestra región y digno de Freddy Sierra para todo ese público. Usted a su trabajo discográfico Solo Porros le va a incluir algunos instrumentos de las bandas. Lógicamente, eso viene con platillo, redoblante, bombo y trompeta. En algunos temas trompeta, bombardino en otros. ¿Por qué? Porque es la familiaridad, es el enlace, la sincronización de la música de viento con el acordeón. Por estos días vi precisamente un trabajo de José Luis Durán, para quien va nuestro mensaje de solidaridad por la muerte del maestro del Pollo Caucano, Miguel Durán, Freddy. Sí, sí, lamentable. Yo los acompañé en el entierro del maestro Miguel Durán y tuve la oportunidad de dialogar con ellos, darle el pésame y mostrarle el sentimiento, acompañarlo de que ser solidario y que el maestro fue importante para toda la sabana, para Colombia y para Freddy Sierra. Tuve la oportunidad de acompañarme con la voz de él en algunas presentaciones, lo hacíamos. Dialogué con él algunas veces y fui solidario en eso, quise acompañarlo, lo hice con el corazón, con todo el gusto. Yo personalmente, junto con otros amigos como Freddy Madera, también le hicimos un homenaje en vida hace 5 años, allá en Luna Nueva, en mi parcelita de mi esposa, de mi familia. Hicimos un homenaje al maestro Miguel Durán, donde estuvo con su esposa, con todos los hijos, menos con Miguelito, que no pudo llegar en ese entonces. Sí, lamentable también es que al maestro Miguel Durán Olaya, pues le pasaron muchas cosas. La muerte de una hija, la muerte de Miguel Durán Jr., la muerte de otra hija, después la esposa, él enfermo, con todo ese sufrimiento también espiritual por su familia. Finalmente, pues, Dios lo llamó y ya pues está descansando al lado de la gloria de Dios y fortaleza para su familia. Y que recordemos a ese gran maestro con su música. El mayor homenaje es que su música suene. Freddy, cuando le hablaba de la dinastía de los Durán y hacíamos el enlace con Solo Porro que usted va a hacer, precisamente por estos días José Luis Durán grabó la Sangre Fría, creo que se llama, la Tierra Fría, algo así, La Tumba Fría. Sí, es un grabó con la banda, la original de Montería, La Tumba Fría. Qué bueno que lo veas, que veas ese trabajo, para que también lo que vas a hacer tú con Solo Porro de pronto pueda servir como, claro, un modelo. Sí, sí. Siempre me gusta revisar todo y estar pendiente de lo que sacan y lo que sale, para ir también buscando la familiaridad y qué hicieron para yo, si es bueno para repetirlo y si no, pues para ver cómo me perfecciono más o cómo mejoro. De todas formas, me es grato compartir con ustedes. Ya tengo que trasladarme a Sahagún, tengo mis hijos ahí, tengo mis nietos y tengo un compromiso con ellos. Entonces, pues un hasta luego, volveremos a tropezarnos para dialogar. Es más, quiero ir a Montería a tu programa para llevarme el acordeón y alegrar a la gente y mostrarle todavía a la gente que Freddy Sierra sigue firme con la música. Lo veo muy actualizado en las redes sociales con ese solo de acordeón que hace Freddy. Los felicito porque son muchos los amigos y los seguidores de la música suya los que siempre estamos pendientes. No, pues hoy en día las redes existen. Aparte de que existen, pues eso hay que aprovecharlo, mostrar lo que uno es, lo que uno sabe, lo que uno ha aprendido, la experiencia que uno tiene y compartirla con todos. Por último, ¿cuál es su escuela musical? Yo dependo mucho de Emilianito Zuleta. Yo estoy entre la escuela de Emilianito, entre Alejo Durán y Alfredo Gutiérrez. Freddy, muchas gracias por este momento. No, hermano mío, gracias a usted y un abrazo y lo quiero mucho. No quiero dejar de que salude a Nelly Navaja, a Ricardo Machado y a todos los seguidores. Nelly Navaja, mi hermana, mi amiga, a Machado, a todos. Un abrazo de parte de Freddy Sierra. Bendiciones. Muchas gracias, Freddy. Te agradecemos mucho tu participación a través de...